Mi nombre, Ana Garrido Caro, directora del Centro de Reflexología y Técnicas Rémaca y también la creadora de estas terapias no invasivas del método Rémaca, que tienen que ver con la reflexología podal y con masaje terapéutico manual, donde solamente utilizamos el conocimiento y nuestras manos. Voy a hablar del tratamiento de reflexología. En la primera sesión, más allá de limpiar, por supuesto, los pies y relajarlos, lo que hacemos es investigar a través de las áreas reflejas para ver qué nos dicen los pies, dónde hay bloqueos, dónde hay dolores, dónde notamos cristales o toxinas debajo de la piel, y en base a eso es que comienza nuestro tratamiento. Por supuesto que también tomamos los datos en una ficha donde el paciente nos va a referir cuáles son sus problemas físicos o también desde el punto de vista anímico. En base a eso, el tratamiento consta de una sesión por semana o una sesión cada 15 días. Eso se ve en base a la realidad de cada persona. Y fundamentalmente, tengan en cuenta que no es una terapia dolorosa. En cada área estimulamos manualmente, llegando al filete nervioso de cada área refleja, enviando el estímulo, el impulso, que llega a cada órgano que está afectado. Por eso la reflexología también es considerada, más allá de ser una ciencia, es considerada una terapia a través de la cual se libera la farmacia natural del cuerpo. Por eso, desde la reflexología se pueden tratar problemas como insomnio, problemas de tipo digestivo como un reflujo gástrico, constipación crónica y también patologías que tienen que ver con desórdenes en el sistema nervioso o en todo lo que es la parte hormonal de nuestro organismo. Es un tratamiento muy abarcativo donde más allá de sentir mucha relajación y mucho bienestar, también se producen cambios concretos en la salud del cuerpo. Esto es fundamentalmente el tratamiento de reflexología.